¿Cómo somos más productivos? Manejando mejor los recursos. Entonces, mire, el problema está desde la gran empresa multinacional hasta la MIPYME e incluso las mismas micro. Sí, nos encontramos con el problema. ¿Ya es más pequeño o es más grande? Y lo tenemos en las dos áreas, sea que estemos prestando servicio o que estemos trabajando en manufactura. Entonces, en todos lo vamos a tener. Esa es la partecita que usted va a aprender si unos tips ahora más adelantico de esta parte. ¿Cómo somos más competitivos? Y cómo hacer para llegar a ese, que es el fin, siendo más productivos. ¿Cómo optimizamos los recursos si todos tenemos lo mismo? ¿Qué es lo más fácil que hay? Si yo les dijera a ustedes que tenemos que ir a investigar algo, ¿qué es lo más fácil? Observar, copiar. Copy-paste. Eso es lo que nosotros hicimos. Aprendimos una metodología de unos japoneses y vinimos y la traemos, ¿qué? A lo que tenemos nosotros. Pero lo que él está hablando allá de muda, nosotros sabemos que eso es, ¿qué? Pérdidas. Entonces tenemos pérdidas en los procesos. Tenemos que hacer algo, y es que ustedes que están en la parte directiva, nos vamos a tener que detener un momento. Por eso les agradecí aquí que la atención de ustedes. Nos vamos a tener un momento porque vamos a tener que comenzar ¿a qué? A chequear con lupa todos los procesos y todos los recursos que estamos manejando. Entonces el gerente generalmente hoy en día, cuando nosotros vamos a las empresas, sí le parece muy bueno el programa que tenemos y nos contratan y van allí. Y el gerente va a la final a una ¿qué? A una presentación. No, necesitamos que los directivos se metan más en el campo de productividad, que copien la idea, porque la idea se tiene que permear desde dónde, desde el gerente hasta el operario. Cada que nosotros vamos a hacer una formación en la empresa nuestra, es eso, es hacer entender a la gente que todos nos tenemos que vincular y todos tenemos que estar apuntando en la misma dirección.